Eguerdi ondan hori, eskerrik asko etortxagatik, gaur ere berriro alkarrekin gaude, eta beste txaldi barri batekin. Bueno, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Hoy estamos aquí de nuevo en una nueva conferencia y hoy tenemos también un tema muy interesante, que es la ética, la cultura, y son asuntos que están además en el ADN del Club de Roma. Estamos en un mundo complejo, complicado, con pobrezas, con desigualdades, con emergencias climáticas, con disrupciones tecnológicas, con populismos, y entonces en todo este entramado pues se hace cada día más necesaria la educación, la cultura y el papel de, entre otras cuestiones, de la universidad. Y bueno, para eso estamos hoy aquí, para tratar de estos asuntos. Trataremos también de aspectos relacionados con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la responsabilidad social universitaria ligada a esos objetivos. Y para ello, pues consideramos que hoy tenemos a la persona más adecuada para tratar estas cuestiones. No os voy a relatar la amplísima trayectoria de Juan José Echeverría, porque primero es muy conocido ya por la mayor parte de vosotros, y si no, pues sería extensísimo, ¿no? Tenéis una breve síntesis en la propia convocatoria y simplemente voy a dar tres o cuatro pinceladas. Bueno, por una parte, bueno, indicar que está considerado como entre las 20 personas más influyentes a nivel del Estado en el mundo de la educación, por los últimos datos de la revista Mercado, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, bueno, pues en sus estudios pues tiene el doctorado doctorado en estudios canónicos por la Universidad Gregoriana de Roma, tiene la licenciatura en el Instituto Católico de París, el bachiller en teología por Deusto, bueno, donde además de ser el rector, pues es también el vicerrector de la comunidad universitaria de la Agenda 2030, y donde, bueno, pues también pues es profesor, ¿no? También un inciso, supongo la mayoría lo sabe, pero la Universidad de Deusto es la universidad privada más antigua del Estado. En breve va a hacer 140 años, si no me confundo. Tiene más antigüedad que el Atleti, y eso que pensábamos que no ha datado. Pero bueno, pues todavía la universidad es más antigua. Entonces, bueno, pues a nivel de docencia, se ha dedicado sobre todo a los temas de derecho canónico, de filosofía, etc., ¿no? Y luego pues tiene innumerables artículos, ha realizado cantidad de conferencias y ha sido también, ha ocupado cargos importantes en cantidad de entidades, ¿no? Por citar alguna, pues presidente de la Fundación Elia Kuria, presidente de la Fundación Alboan, presidente de la Fundación San Francisco Javier, etc. Entonces, bueno, digamos una trayectoria impresionante, ¿no? Entonces, bueno, digo, por si hay alguna persona nueva y no conocéis un poco el formato, pues lo que solemos hacer es, ahora daremos la conferencia, aproximadamente unos 50, 55 minutos más o menos, y luego os daré el aviso de qué tenemos prevista la próxima conferencia, luego, teniendo en cuenta además que ahora hay personas que solo se quedan hoy en día a la conferencia, y luego pues comeremos, ahí tendréis la posibilidad también de hablar entre vosotros, y luego seguramente tendremos un interesante debate. Pues ya no me enrollo mucho más y ya le dejo la palabra al que hemos venido a escuchar en realidad, que es Juan José Echeverría. Por eso he querido aclarar antes, porque ya ser jesuita y ser de Azpeitia, pues en fin, tiene ya un mérito considerable. Pues bueno, pues ya os dejo en manos. Buenos días, ¿se me escucha sin el micrófono? Sí. Así mérito el micrófono. Y así manejo algunos papeles. Bueno, Eguerdión, buenos días. Eskerrik asko gonbidapenagatik. Niretzako aukera ederra da
ba, foro honetan pixka bat gai hauetaz hitz egitea, badakit gai ba, nahiko zabala dela, eta nik horregatik ba, puntu batzeko bakarrik adieraziko ditut une honetan. Buenos días, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Sé que el tema es muy amplio. Hablar hoy de desafíos éticos, bueno, yo me ciño más a la universidad, lógicamente. Luego podemos ampliar en el diálogo otros desafíos éticos que hoy podemos tener en nuestra sociedad, ¿no? Y cuando yo me acerco al tema de los desafíos éticos, también me limitaré ciertamente al contexto, bueno, pues un poquito más amplio, ¿eh? Porque a veces el limitar, más bien lo contrario quería decir, el limitarlo solo al contexto nuestro, aquí del País Vasco de Euskadi, pues igual perdemos un poco de perspectiva, ¿no? Entonces, cuando hable yo del contexto contemporáneo, pues seguramente intentaré ver más allá. Ojalá que eso nos ilumine también en el debate y en el diálogo. Lo que voy a presentar fundamentalmente, no sé si se ve, es como cuatro puntos, ¿no? Una pequeña introducción. Hablaré algo del contexto contemporáneo, pero insisto, es un contexto contemporáneo muy limitado. No voy a entrar en todos los temas porque seguro, si no estaría aquí toda la charla hablando del contexto contemporáneo. En segundo lugar, hablaré un poquito de cómo, bueno, nos acercamos a la universidad. Quiero mirar hacia adentro, qué cosas son importantes para esa ética que hablamos en el quehacer universitario. Miraré también hacia afuera, lógicamente hay algo que nos define esa ética, que es el mundo como casa común. Hablaré también de algunas tensiones que vivimos en la vida universitaria. Son muchas tensiones, aquí aparecen algunas, ¿eh? Y a modo de propuesta conclusión, pues os pondré una imagen, ¿eh? Una imagen sencilla. Y empiezo con una imagen. Me vais a permitir que empiece con una imagen cristiana, ¿vale? Una imagen dentro del ámbito cristiano-católico, ¿eh? Creo que en lo que estamos abordando en este momento, la figura, el modo en que Jesús de Nazaret enseñaba, la autoridad como enseñaba, nos puede ayudar también a dar un poquito algunas pistas de cómo podemos nosotros también llevar adelante la ética en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Hay un texto del Evangelio de Marcos, os lo leo porque de memoria no me lo sé, dice que llegó Jesús a Cafarnaún y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Bueno, yo creo que en nuestra vida seguramente hemos tenido profesores, maestros, maestras, que nos han ayudado en nuestro crecimiento, no solo profesional, también humano. Gente que nos ha interpelado en la vida, como era Jesús de Nazaret, que nos ha interpelado para que a nuestra vida le diésemos sentido o coherencia. Yo creo que si paramos un poco, cada uno seguramente que tiene referentes en nuestra historia, o de maestros, maestras, o profesores, profesoras, que han sido referentes. Pero lo que quería recoger aquí, en este fragmento del Evangelio, fundamentalmente aquí, es cómo Jesús enseñaba con autoridad, que no es lo mismo con poder, es con autoridad. La palabra autoritas tiene un sentido muy importante, y es que eso trasciende más allá de si uno está en un puesto o en otro puesto, ¿eh? Y lo que hace Jesús de alguna forma es que la persona sea responsable y sea exigente con su propia historia. Y, es decir, lo que hace es dar vida a las personas, ¿eh? Porque este texto evangelio sigue con otro, con las curaciones. Jesús da vida a las personas. En su enseñanza, de alguna forma, dignifica, libera a las personas humanas. Ojalá en nuestro día a día seamos capaces de que nuestra enseñanza, en nuestro ser, podamos dignificar, liberar a todas las personas. Ese es el contexto en el que quiero moverme ahora mismo. Entonces, la vida siempre va vinculada también a la práctica, al ser, ¿eh? Entonces, ojalá ese ser y ese hacer estén muy unidos. Ese es un poco el contexto en el que nos movemos ahora mismo, ¿no? Y entonces, si yo me acerco a la universidad en sus diferentes ámbitos de docencia, de investigación, de transferencia, de gestión, creo que tiene que darse ese vínculo claramente entre lo que nosotros somos y hacemos, y lo que nosotros vivimos también de algún modo. Ese es un poquito lo que quería indicar
con esta imagen. Porque yo, por lo menos a mí, lo que me viene a la mente es cuando hablamos de ética, estamos hablando de integridad, entiendo yo, estamos hablando de coherencia de vida, ¿no? Esos son los elementos, hablamos de compromiso, es un poco lo que vinculamos a la ética. Y eso es lo que de alguna forma puede ponernos como imagen y Jesús de Nazaret. Bueno, por introducir un preámbulo y una imagen. Si yo voy al contexto contemporáneo, no voy a hacer un análisis, porque si hiciera un análisis ahora mismo, ¿por qué es importante el contexto contemporáneo? Porque eso nos va a marcar el modo de nuestro quehacer universitario, cómo nos acercamos a la realidad, porque eso nos marca también todo lo que podemos hacer en docencia, investigación, etc. Cuando yo me acerco al contexto contemporáneo actual, no me voy a detener, evidentemente podríamos hacer un análisis enorme, ¿vale? Pero donde podemos hablar de transformación digital, de los movimientos económicos actuales aquí hay gente mucho más especializada que yo en esos temas. Pero sí quería que tuviéramos una mirada un poco al mundo, en ese contexto contemporáneo. Dicen actualmente que seguramente estamos hoy día en las más elevadas cotas de esperanza de vida, de salud y de educación. Nos podemos quejar. Pero hoy, si miramos el mundo actual, seguramente nos encontramos en este contexto, ¿no?, en elevadas cotas de esperanza de vida, de salud y de educación. Nos quejaremos, que os apidecha, que no sé qué, la educación, pero miremos un poco toda la globalidad de nuestro mundo y creo que esto nos marca muchísimo. Dicen en los datos, por poner algunos datos, yo los datos no me los sé de memoria, por eso llevo escrito. Dicen que unos 1.000 millones de personas han salido de la extrema pobreza en los últimos 30 años. 1.000 millones. También todo lo que se han dado en avances médicos, lógicamente, pues ha ayudado también a este proceso, ¿no? Y todo lo que se avanza, pues, ¿qué vamos a decir? De la ciencia, de la tecnología, bueno, pues muchísimo también. Bueno, pues todo eso hace que se mejoren las condiciones de vida actualmente en nuestro contexto. Pero también es verdad, que todo eso es verdad, y ese titular creo que es importante que lo tengamos en cuenta, pero también hay situaciones, ¿no? Hay limitaciones, vamos a decir, ¿no? Ciertas limitaciones de nuestro actual modelo, ¿no?, de desarrollo. Y en esas limitaciones, pues vemos, y eso no hace falta ir muy lejos, para ver situaciones, bueno, de hambre, de conflictos armados, que os voy a decir, de guerras, eso está muy presente en nuestro mundo hoy también, ¿no? ¿Qué ocurre en todo esto? ¿Quién es el más castigado? Las poblaciones civiles. Las poblaciones civiles son las más castigadas en todo esto. Y, evidentemente, hay muchas muertes por enfermedades no curables. También en esto se suele decir que la educación de la infancia, ¿no?, pues también todavía es deficiente, ¿eh? Todavía hay mucho por desarrollar. Y aquí podríamos hablar de las brechas, discriminación de género, desplazamiento de gran número de personas, ¿eh? Aquí estoy hablando de desplazamientos de muchas personas, de refugiados, bueno, toda esa imagen creo que es bueno, que violación de los derechos humanos, ¿eh? La amenaza que estamos viviendo con mucha fuerza también en nuestras sociedades de los fundamentalismos, de muchos tipos. Bueno, las polarizaciones que hablan hoy también los sociólogos. Bueno, eso nos marca también, ¿eh? Yo creo que son algunas de las limitaciones. Pero yo creo que en nuestro contexto más global hay dos cuestiones que sí marcan. Que es, por una parte, la pobreza y la desigualdad. Y por otra parte, la crisis medioambiental. La pobreza, por poner algún dato. Bueno, pues dicen que hay como 800 millones de personas que experimentan el hambre a diario. Bueno, muchas mueren, ya sabéis que mayoritariamente niños y niñas, en particular niños y niñas, ¿no? Bueno, pues también en eso podemos poner ausencia de trabajo decente, lo que queráis. Hay muchos elementos que se tienen que avanzar. Y muchas poblaciones o muchos lugares del planeta necesitan todavía muchísimo desarrollo. Bueno, un contexto global. Pero también está la desigualdad. Bueno, yo creo que esto se suele hablar, ¿no? Los ricos cada vez se van haciendo más ricos, los pobres cada vez más pobres, pero la clase media, pues ha bajado también su nivel o su capacidad adquisitiva también.
Bueno, ese es un elemento que está muy presente en el tema de las desigualdades. Y no quiero detenerme mucho en la crisis medioambiental. La crisis medioambiental que, bueno, pues yo creo que se suele decir que es una crisis humana, que es una crisis social, que no es un tema solo de lo verde, sino evidentemente el Papa Francisco insiste mucho que esto va vinculado a la crisis social que vivimos, en la crisis medioambiental. ¿Temas que aparecen aquí? Bueno, pues la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad, la acidificación de los océanos, la reducción de disponibilidad de agua potable, entre otros fenómenos. Bueno, insisto, estamos hablando de crisis social, crisis medioambiental, que bueno, pues lleva también crisis vinculadas a las injusticias, que es el aspecto social y que nos toca directamente. Bueno, ante todo esto, el mundo ha reaccionado, ciertamente que ha reaccionado. Y ha reaccionado, bueno, pues con la Agenda 2030 para decir, bueno, y otras agendas que ha habido antes, podemos hacerlo. Y yo creo que hoy sabemos más que nunca, yo diría más que nunca, ¿no?, que no se puede avanzar en todos esos temas si no hay una buena gobernanza, en el ámbito público, lógicamente, y privado, por medio también de las empresas. Todo eso lo marca. Y bueno, pues, ¿para eso qué hace falta? Y ahora retomo el tema, ciudadanía seria, comprometida, responsable, que avance en los diferentes temas. Aquí indico algunos, pero como os decía, hay muchísimos. Ante todo ello, y el Papa también lo dice con mucha claridad, ¿no?, invito a cada uno a acompañar este camino de reconciliación con el mundo que nos alberga y a embellecerlo con el propio aporte, porque ese empeño propio tiene que ver con la dignidad personal y con los grandes valores. Sin embargo, no puedo negar que es necesario ser sinceros y reconocer que las soluciones más efectivas no vendrán solo de esfuerzos individuales, sino ante todo de las grandes decisiones en la política nacional e internacional. No hay cambios duraderos sin cambios culturales, sin una maduración en la forma de vida y en las convicciones de las sociedades, y no hay cambios culturales sin cambios en las personas. Por tanto, volvemos un poquito al tema de las personas, de las sociedades en este momento. Ante todo esto, yo me hacía cuando estaba pensando esto, bueno, ¿y nosotros qué? La universidad, ¿cómo tiene que responder ante todo esto? La universidad, y yo en esto, lógicamente, se puede hacer extensible a otros ámbitos también, que seguramente aquí os manejáis mucha gente. ¿Cómo responde? Y yo creo que hay tres características que no nos pueden fallar. Una sería, bueno, yo digo tres. Primero, tiene que ser profundamente universitario. Nuestra respuesta ante este contexto y ante los retos que se nos plantean en las sociedades tiene que ser profundamente universitario, que es lo que nos define. Segundo, yo creo que tiene que poner siempre el foco en la persona y un tema que nos cuesta mucho hoy, el bien común. El bien común. Y tercero, creo que todo ello tiene que ayudar también a la transformación social. ¿Cómo? Los cómo, ¿no? Ya digo, bueno, este es el... Hacia esto tenemos que caminar. ¿El cómo? Bueno, pues yo aquí indico algunas claves, ¿no? En el plano institucional, bueno, pues yo diría que como universidad, como institución, tenemos que trabajar, lógicamente, por la cohesión y la inclusión social, o la sostenibilidad medioambiental. Es decir, toda universidad tiene que tener una proyección social. Y en eso estamos trabajando. Cuesta mucho. A veces el peligro, suelen decir, de las universidades, no sé si de todas las instituciones, que nos convirtamos en torres de marfil, ¿no? Cada uno estamos ahí, nos encerramos, ¿no? Tenemos que avanzar en el plano institucional hacia todo ello. Y bueno, yo creo que esa coherencia interna ayuda a la proyección social. Lo segundo, hombre, ciertamente una investigación que tenga una orientación. Nosotros en la universidad en este momento estamos trabajando sobre cuatro focos de la investigación que tienen que ver mucho con los ODS. Con los ODS. No quiere decir que luego en la investigación siempre está la autonomía, la libertad de cátedra, y se harán muchísimas más investigaciones, pero tener como elementos que nos definan toda la investigación en la universidad ayuda ciertamente. Y eso, bueno, pues se está trabajando poco a poco. Y luego también, lógicamente, lo que nos define también es la labor docente. Bueno, nosotros damos muchos, aquí algunos seréis antiguos de la Universidad de Deusto, ¿no? Y habéis conocido, bueno, diferentes momentos también de la Universidad de Deusto.
Nuestro objetivo, ya sé que es muy ambicioso, es que los estudiantes, las personas, puedan ser personas, como indico, con estas cuatro C's que se suelen indicar, personas conscientes, lógicamente, ética, personas competentes, profesionalmente cualificados, los mejores cualificados, personas compasivas, en el buen sentido de la palabra compasión, y personas comprometidas. Eso ya sé que es un sueño y ojalá se pudiera lograr, que de alguna forma, pero es de alguna forma el horizonte, el camino a recorrer de cara a nuestra formación también. ¿Qué supondrá esto si yo miro al alumnado? Bueno, yo indico aquí dos o tres cosas. Si yo miro a los estudiantes de la Universidad de Deusto, en este momento pues estaremos, no sé cuántos estudiantes son, 15.000 o 16.000, ¿no? 16.000 estudiantes, ¿no? Entre grados, posgrados, doctorados, formación continua, executive, bueno, con todo lo que se hace. Bueno, yo creo que lo que buscamos con el alumnado es, primero, que sean personas que se sientan y que se hagan responsables de todas las comunidades humanas. Y cuando hablo de todas las comunidades humanas, también hablo especialmente hoy más que nunca de las personas vulnerables. Yo creo que ese es un objetivo que tenemos siempre, que no se nos olvide nunca, ¿no? Las personas vulnerables, lógicamente cada uno en su disciplina, el que está en la DBS, en la disciplina económica, el que esté en medicina desde el ámbito médico, el que esté en derecho desde el ámbito jurídico, ¿no? Pero que sean personas responsables, que puedan incluir a todas las... Esto es una responsabilidad de orden social, ¿de acuerdo? Pero lo segundo también que buscamos es proteger los bienes naturales y la naturaleza en su conjunto. ¿Por qué esto es importante? Porque lo podamos disfrutar las generaciones actuales y las generaciones del futuro. Y yo creo que si no lo hacemos ahora y si no lo seguimos haciendo ahora, seguramente el medio ambiente, bueno, pues va a estar muchísimo más destruido y no lo disfrutaremos ni nosotros ni los que vienen en el futuro. Y bueno, pues ahí también insisto, siempre desde el área del conocimiento que uno tenga. Ahora bien, para que todo esto se dé, nosotros hay un elemento que nos parece importante y es que los estudiantes sean personas sólidas, con convicciones personales, propias. Y eso yo creo que es lo que se busca también en la formación. Cómo generar personas sólidas, personas con convicciones personales, que sean coherentes, y que, bueno, se puedan comprometer con estas realidades que hemos hablado y otras muchas más, que vosotros podéis ampliar, lógicamente, en el debate. Entonces, de cara a ese generar, ese sujeto, esa persona, para nosotros son importantes dos elementos. Bueno, ojalá que puedan adquirir valores éticos en la disciplina académica en la que se encuentran, la ética profesional, donde están, y seguramente será... Y eso les ofrece un horizonte de vida plena, de vida feliz, de vida humana, más humana, si me permitís. Bueno, ese es un horizonte que está ahí. Y bueno, ya sé que es difícil trabajar en esto. Yo siempre hablo de la ética de la solidaridad y del vivir saludable. Bueno, no sé, se puede trabajar en eso con los estudiantes. Igual es un objetivo, es, como os decía antes, una quimera, es un sueño. Creo que no, creo que se puede avanzar. Pero también, y esto sí marca, yo creo que lo que buscamos es conformar los elementos propios de una espiritualidad personal. De una espiritualidad personal. ¿Qué significa una espiritualidad personal? Yo creo que uno de los objetivos siempre que buscamos es que se conozcan a sí mismos. Nosotros en la Compañía de Jesús nos dan bastante tiempo para que nos conozcamos. Tenemos un noviciado de 2 años. No sé si los noviazgos duran 2 años o 5 o 10 o... A saber, a nosotros nos dan 2 años para conocernos. Y nos trabajan bastante. Y yo me acuerdo muy, muy de cerca todavía esa experiencia, ¿no? Porque el conocerse a sí mismo es adentrarse también un poco en la interioridad, en los resortes que podemos tener en la vida, ¿no? No es funcionar de una forma automática, sino que te conozcas, eso permite adentrarte. Bueno, y eso seguramente también nos va a ayudar a responder de otra forma distinta. Y es una espiritualidad que está abierta al misterio de la vida, muy abierta al misterio. Por tanto, yo creo que estos 4 elementos me parece que son importantes
cuando trabajamos el ámbito de la formación en los estudiantes vinculada a la ética. Decía, segundo tema. Claro, ante este contexto, ante estos retos universitarios, claro, yo digo, ¿podemos construir algo? ¿Se puede hacer un ethos en la comunidad universitaria? ¿Se puede trabajar algo? Yo os pongo algunas prácticas. Yo creo que algunas prácticas que buscamos llevar adelante para que esto que os he puesto en la primera parte lo podamos construir entre todos. Entonces, aquí lo primero es, bueno, nosotros utilizamos mucho en la Compañía de Jesús, en las instituciones, la cura personal, es el cuidado de la persona, ¿no? Como el centro de nuestro, ¿no?, de nuestra actividad en todos los lugares. Me da igual colegios, universidades, centros sociales, centros, lo que sea. Entonces, en ese adintra, en esa cura personal, yo quería indicar como tres puntos breves. Uno son las competencias transversales, otro es la estructura moral de la universidad. Y una pregunta que se hacen algunos, ¿tiene sentido enseñar ética a la universidad? ¿Tiene sentido tener una asignatura como la ética a la universidad? A saber, si yo miro a las competencias transversales, en este momento en la universidad se están trabajando esto, que las empresas nos demandan mucho también, porque nos dicen, vale, cualificados todo lo que queráis, pero que trabajen otras, ¿no?, los soft skills, ¿no? Es decir, capacidades más blandas, ¿no? ¿Nosotros cuáles hemos puesto como claves en este momento? Bueno, una, en el centro, la más importante que hemos puesto es lo que os he dicho antes. Que las personas tengan autoconocimiento, ética, responsabilidad social y medioambiental y apertura a la trascendencia. Esta es la que nosotros queremos poner en el centro de nuestra enseñanza también, como centro en las competencias. Luego, evidentemente, habrá otras, ¿no? El trabajo en equipo, liderazgo, el emprendimiento, innovación y creatividad, la comunicación oral y escrita, me parece que es muy importante, en entornos multiculturales, el aprendizaje permanente, autónomo y crítico, la competencia digital. Podemos, yo creo que esos son elementos que forman una persona a todos los niveles, ¿no? Y esta competencia que nosotros llamamos sello, se define de alguna forma así, ¿no? Actuar de manera ética, que la persona pueda actuar de manera ética, igualitaria, inclusiva, responsable y sostenible con uno mismo, con los otros, hombres y mujeres para los demás, con la sociedad, justicia social, y con el planeta en su conjunto, medio ambiente, planteándose las grandes preguntas de la vida. Como veis, cuando se intentan definir competencias, en una te ponen cinco competencias. Uno se para y dice, hombre, aquí no solo es una competencia, sino que son muchas claves que queremos llevar adelante en esa competencia. Bueno, pues se busca, ¿no? Y todo esto se hace, bueno, pues a través de todo un proceso. Lo que se busca en la universidad no es que tengamos una asignatura de ética, una asignatura de formación humana en valores, o dos asignaturas. En este momento hay 18 créditos que se dedican a temas de formación humana en valores. No solo son 18 créditos, sino que la persona tenga un proceso. Desde primero que entra un acompañamiento, qué quieres hacer con tu vida y por qué has elegido esta profesión, hasta el final, en cuarto o quinto, donde se va a preguntar, bueno, ¿cuál es tu vocación profesional? ¿Cuál es tu, hacia dónde quieres caminar? Entonces, son evidentemente conceptos no solo teóricos, sino vivenciales. Y una asignatura nueva que estamos instaurando ahora tiene que ver más con experiencias, con vivencias, que tengan contacto los estudiantes, no solo en las prácticas, sino también en otro tipo de contextos, con la realidad concreta, vinculada también a los ODS. Vinculada también a los ODS. Si yo hablo de la estructura moral de la universidad, ¿qué es esto de la estructura moral de la universidad? Cuando yo estuve un año, me dejaron un año sabático, de vez en cuando nos dejan también años sabáticos, no sé si habéis tenido suerte alguno de disfrutar un año sabático, y a mí me dejaron un año sabático y estuve en Boston College. Y hablando con el que era responsable en Boston College, que está en una universidad grande, le dije, si tú tuvieras que apostar en una universidad a la formación de alguien, en temas de identidad, en temas de misión, en temas un poquito que marquen la universidad, ¿en qué invertirías? Y él dijo claramente, en el personal de la universidad. No tanto los estudiantes, que también. ¿Por qué lo decía? Porque el personal de la universidad es el que permanece siempre, el que va a transmitir los valores, el que va a estar constantemente a lo largo de muchos años, los que sean. Es decir, yo invertiría en esto. Bueno, pues yo creo que en la universidad también lo que hemos buscado
es generar ámbitos donde podamos ir generando ese sujeto moral de la universidad. ¿Cómo se hace? Pues hombre, explicando, evidentemente, en temas de formación, bueno, pues ya lo sabéis, pues formar a todo, desde que uno entra a la universidad en este momento, desde que se le contrata, hasta que, bueno, pues se le va formando en temas, oye, ¿esto qué es una universidad? Bueno, de la Compañía de Jesús, Universidad Católica, ¿qué significa eso? ¿Qué compromisos implica eso? Luego cada uno, evidentemente la gente que nosotros contratamos en este momento, la gran mayoría evidentemente no son creyentes, ¿vale? No son creyentes, pero bueno, sí creen en los valores, ¿eh? Sí creen en los valores de la universidad, sí creen en el humanismo, creemos. Hombre, me imagino que en una entrevista de contrato no va a decir uno que no cree en los valores de la universidad, no lo fijamos, pero que hay algunos que lo dicen así, pues no querrá, pues ya está, pues ha venido a la entrevista, pero no quería. Pero sí es importante que sepan dónde estamos y qué buscamos. Luego cada uno desde sus claves, humanistas, creyentes o no creyentes, o desde diferentes religiones o diferentes aspectos, bueno, pues seguramente se puede trabajar. Por tanto, yo creo que esto es fundamental para ir generando esa estructura moral. También, como sabéis, en la universidad se apoya mucho en lo que son tutorías, acompañamientos, la centralidad de la persona. Bueno, el discernimiento en común, no me detengo porque esto sería otra charla, bueno, pues discernimiento en común, algo propio de la compañía, es, bueno, ¿cómo tomamos las decisiones? Tiene que ver con las decisiones, ¿cómo tomamos las decisiones? Me da igual, en un decanato, en una unidad de la universidad, ¿cómo se toman? ¿Nos escuchamos? Porque el discernimiento no es nada fácil. Una palabra que ya sé que igual os suena así, pero el discernimiento supone como mucha escucha, estar atentos, no meternos en prejuicios, en juicios contra la persona. Escuchamos y desde esa escucha atenta a la persona y desde el respeto a la persona, podemos cada uno aportar en esa deliberación o en ese discernimiento sobre lo que sea. Por tanto, este es un modo de proceder muy, muy marcado, evidentemente, por la compañía y por otras instituciones también. No digo que solo lo hacemos. La unión de ánimos, la unión de ánimos, que significa en el fondo, esto es una palabra de los jesuitas, que siempre se pone, ¿y qué significa unión de ánimos? El que queramos a las personas. Si no queremos a las personas, es muy difícil avanzar en muchas gestiones que hacemos, ¿no? Y San Ignacio siempre va a decir, hay que querer a las personas, ¿no? Y si yo tomara, no sé si tengo aquí alguna cita, seguramente sí, si yo tomara alguna cita de cómo San Ignacio buscaba esto, pues aquí lo tengo. San Ignacio va a decir un texto del siglo XVI, ¿de acuerdo? Muy especialmente ayudará al que le toca ser responsable en una institución, en una comunidad, va a decir él, entre otras cualidades, el crédito y autoridad, y tener y mostrar amor y cuidado de ellos, de manera que, bueno, pues se pueda respetar siempre a la persona. Entonces, él insiste mucho en eso. Y también, lógicamente, tenemos que ir generando comunidad, comunidades de misión medieval. Tienes que ir generando comunidad, espacios de encuentro, de reflexión, donde se pueda hablar de todos los temas. Nosotros nos juntamos a veces dos o tres veces al año, donde, pues, un grupo de 120, 130 personas, hablamos de los temas trascendentales de la universidad. A veces lo hacemos en Loyola, o lo hacemos aquí en la universidad, o en otros espacios. Es decir, bueno, ¿qué orientaciones podemos tener? Por tanto, ir generando esta estructura moral de la universidad. Y voy avanzando. Ya me quedan dos. La pregunta que algunos hacen. ¿Se puede enseñar la ética en la universidad? ¿Tiene sentido enseñar la ética en la universidad? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque muchos van a decir, aquí hay algún profesor de ética, algunos van a decir que esto de la ética es algo muy personal. ¿De acuerdo? Es algo muy personal, que toca a cada sujeto humano. Por tanto, es muy difícil cambiar la persona humana, ¿no? Y entonces, por mucho que nosotros enseñemos ética, eso no modifica al sujeto humano. Claro, también tenemos que tener en cuenta que hoy, claro, se respeta la autonomía. Claro, los estudiantes que están en la universidad están en la edad adulta, por tanto, hay que respetar también la autonomía de los estudiantes. Pero yo diría que todas las personas siempre estamos en evolución, estamos creciendo humanamente, ¿no? Y eso supone que hay cambios en la persona. Yo creo en eso, no sé, igual uno puede decir que nunca cambiamos, y ya está, que siempre somos los mismos. Entiendo que se va cambiando, ¿no?
Y entre las dos dificultades que se marcan en esta enseñanza, es, unos van a decir, claro, es que la universidad, ¿no?, la racionalidad lógico-instrumental, bueno, pues tiene que adaptarse al mercado, tiene que adaptarse al mercado. Y entonces lo que tenemos que hacer es una formación técnico-científica y ya está, no más. Y no voy a entrar más cosas, ¿no? Y entonces, bueno, no necesitamos ni perspectiva crítica, ni humanista, nada. Por tanto, bueno, hay que generar individuos que busquen el prestigio, que busquen el éxito, la competencia en el sentido de que sean los mejores, ¿no?, que eso también buscamos. Entonces, bueno, pues evidentemente eso se impone hoy en el mundo actual, esa lógica instrumental, a una racionalidad ética, a una racionalidad de donde se cree que es posible. Pero hay una segunda dificultad, y es que también hay una resistencia por parte de los docentes y por parte de los estudiantes también. Bueno, pues seguramente en eso, bueno, pues hay muchos prejuicios, porque algunos van a decir, la ética no tiene rigor científico. ¿Para qué vais a enseñar ética? No tiene rigor científico, para nada. Y bueno, pues eso también nos determina, ¿no? Y entonces algunos dicen, no, la ética es algo que se opina sobre la ética, ¿vale? Es opinable, todo es opinable. Y entonces, algunos dicen, es puro adoctrinamiento moral. Es una crítica. Los estudiantes, bueno, es una pérdida de tiempo. ¿Para qué vamos a estudiar ética? Esto es una asignatura de segunda, ¿no? No tiene mucho sentido. Sin embargo, creo que una ética vinculada al desarrollo de la profesión, la que sea, como jurista, como economista, como filósofo, creo que tiene muchísimo sentido hoy más que nunca. La formación de la conciencia creo que es muy importante. Y tener una conciencia bien informada y bien formada creo que es clave hoy más que nunca en la sociedad. Para todos nosotros, no solo para los estudiantes. Y creo que ese es un horizonte que nos marca, que nos marca. Por tanto, ¿tiene sentido? Pues yo creo que sí. Si yo miro a Destra, claro, aquí, lógicamente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos marcan también la dinámica de la universidad. Esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿por qué nos marcan? Yo he puesto aquí algunas claves. Primero, no es algo que... es un tema de los estados, ciertamente, la Agenda 2030 es un tema de los estados, pero se invita a que participen todos los agentes públicos y privados para que esa Agenda 2030 avance más que nunca. También, en ese sentido, se invita a todas las universidades. Yo diría que la Agenda 2030 tiene una cosa muy buena, y es que nos da un lenguaje común. Yo, para hablar con muchas instituciones, la Agenda 2030 nos entendemos, ¿sí? Es decir, es un lenguaje que nos permite hablar en el mismo... en el mismo parámetro. Con otros lenguajes a veces es más difícil, pero la Agenda 2030, con instituciones sociales, instituciones políticas, de todo tipo, pues, instituciones civiles, organismos de todo tipo, la Agenda 2030 nos permite hablar. Y luego yo diría que la Agenda 2030, si uno se para a ver los elementos que hay, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues yo diría que está muy bien, también entroncada en lo que es la misión de la Compañía de Jesús. Bueno, yo diría, no sé si es compatibilidad con lo que es la misión universitaria o complementaria, bueno, ahí nos situamos, ¿no? Como os decía, yo creo que nos ayuda a compartir lenguajes y fines con otros muchos agentes. Ya no hablo de lo nuestro, que a veces en nuestra sociedad es mucho de lo nuestro, yo a lo nuestro, que es yo a lo mío, más o menos, medio a lo mío. Bueno, nos impulsa, yo creo que algo que nosotros no hemos trabajado mucho en la universidad, y no sé si en otras instancias se trabaja, es el tema del cambio medioambiental, lo que es trabajar más el tema de la sostenibilidad ambiental. Es cierto, como aquí yo lo pongo como elemento, que lógicamente hay una parte que no aparece en la Agenda 2030, y nosotros como universidad, la Compañía de Jesús Católica, tenemos que cuidar, que es el tema creyente o el tema de la fe. Lógicamente eso nosotros no podemos decir que todo nuestro ser, todo nuestro ADN solo está en la Agenda 2030, aunque aparezca, como os decía, gran parte de ese aspecto. En ese sentido, nosotros estamos dando algunos pasos muy sencillos. Uno es la investigación, que esté alineada con la Agenda 2030.
Segundo, los contenidos de los grados. Yo creo que esto se hace mucho. Cuando hablamos de los grados, las asignaturas, la clase que es docente, las personas que son docentes, aquí algunos sois docentes, en casi todas las asignaturas se vinculan a temas de ODS, en casi todas. Me da igual, aquí hay algunos de economía, ¿no? Si está dando cálculo, ¿no? Pues depende de los ejemplos que se pongan. O en derecho, ¿no? Pues también depende de los ejemplos que se pongan, ¿no? Uno vincula mucho, ¿no?, a los ODS, a las clases, porque los ODS está todo, ¿eh?, de alguna forma, ¿no? Y también, lógicamente, los posgrados y programas de doctorado. No me detengo en esto, ¿no? Pero es un poco el esfuerzo que nosotros hemos hecho. Nosotros teníamos como 5 elementos de la responsabilidad social universitaria, que eran la inclusión, la igualdad, el medio ambiente, el tema de la solidaridad, la salud, etc. Eran como 5 elementos y nosotros los hemos vinculado también a los ODS, a los 17 ODS, y nosotros hemos puesto como importantes en la universidad el tema de la educación, de la educación vinculada al tema de la inclusión de todas las personas, al tema de becas, el tema del género, el tema de la ecología y lógicamente también aquí el cuidado de la casa común y también la solidaridad y la ciudadanía global. Estos 4 elementos donde, como veis, hay muchos ODS que están vinculados y que nosotros queremos y estamos trabajando y se hace mucho, ¿eh?, y me imagino que todo se hace. Y hay otros que no los tenemos como prioritarios, pero que también nosotros, evidentemente, el tema de salud cada vez más, el tema de ciudades, son elementos que estamos, el tema del trabajo decente, estamos trabajando en otras facultades. Bien, voy terminando. Muy bien de tiempo, ¿no? ¿Me modera? Sí. Como tarde, hay 25, me ha dicho ahí el jefe. Bien, y todo esto que hablo de, bueno, el quehacer universitario, qué fácil, qué bonito, o qué claro lo tenéis, me podéis decir. Pues no, claro no. Lo hacemos siempre dentro de un mundo de muchas tensiones, de muchas tensiones. Nosotros lo llamamos tensiones de la misión universitaria. Por poneros algunos ejemplos, se ponen muchos más. Hay un folleto que sacó una cosita sobre las tensiones, que de ahí lo editaré. Hombre, una tensión muy clara que tenéis ahí, y yo creo que lo entendéis, son las tensiones, lo que te pide hoy el mundo universitario actual, que es muy exigente, y uno tiene que estar en un ámbito, en otro, y si no, no sales en los rankings, etcétera, etcétera, que están. Pero bueno, pero también nosotros no podemos olvidar lo que es nuestra identidad, la misión de la compañía, hacia dónde quiere la misión de la compañía, que te dice reconciliación, te habla de la justicia, te habla, ¿sí?, del diálogo. Bueno, pues todo eso, igual, si uno se deja llevar por las tensiones, por el mundo universitario actual, y además tienes que competir con una universidad o con otra, no puedes olvidarte de eso. Pero eso se vive como tensión. Lo segundo, una segunda tensión que puede aparecer es el sentido pragmático e inmediatista de nuestra cultura. Pues estuvo rápido y ya tiene que ser para hoy. Para hoy, ya inmediatamente, ¿no? Y algunos me imagino que vivís esa cultura. Pero también nosotros buscamos, ¿no?, de alguna forma, bueno, pues la búsqueda de la verdad, el sentido último de la existencia, porque si eso se olvida, seguramente lo primero, ¿no?, para nosotros perdería algo. Una tercera tensión que se vive a veces, las exigencias de nuestra sociedad y distancia de la realidad y reflexión crítica, ¿no? Bueno, la exigencia, bueno, pues nos pide la sociedad muy rápidamente, como os decía en otro ámbito, ¿no? Y bueno, y encajamos o no podemos encajar en el sistema actual, en lo que es nuestra sociedad actual, la sociedad vasca. Pero bueno, también nosotros necesitamos tomar distancia desde la realidad, hacer pensamiento crítico, ¿no? Y siempre desde presupuestos, y ahora vuelvo a lo que es el título de la, desde presupuestos éticos, y lógicamente nosotros también desde presupuestos cristianos. Eso no podemos olvidarnos. También hay otra, es, bueno, el respeto al pluralismo. La universidad es muy plural, las personas son muy plurales, evidentemente, ¿no? Pero también nosotros tenemos que mantener la identidad. ¿Qué identidad tiene una universidad? Bueno, pues también puede ser, ¿no? Y por último, aquí también os indico la demanda de mercado con mucha especialización y lo que nosotros decimos también la formación integral, ¿no? El mercado te pide cada vez. No sé yo si ahora eso está cambiando. Eso seguramente algunos podían hablar. ¿Es tanto, pedimos tanta especialización? ¿O se están indicando también el tema de la formación integral fundamental para esto? Lo mismo la investigación. Bueno, la investigación, el mundo te pide tal y para rankings y para no sé qué, etcétera, etcétera. Y para los artículos QR, todo lo que queráis. Y
Bueno, pero nosotros también tenemos unas orientaciones, el tema de la justicia, la paz, la reconciliación, o la calidad de nuestra oferta y sus costes, inclusión de estudiantes con poco recurso. Sí, nosotros somos una universidad para la gente cara, supongo, muchas veces, muy cara. Y queremos incluir también a los estudiantes que no tienen posibilidades. Hacemos cosas, sí, tenemos becas, las becas adulte, 25 estudiantes que no pagan nada cada año, pero solo son 25, ojalá fueran 50. ¿Es mucho dinero? Sí, pero bueno, habrá que conseguirlo, ¿no? Eso es lo que decimos muchas veces, de 25 a 50 estudiantes becados, y eso se ha vivido muchas veces, ojalá fueran 50 o 100, pero bueno, empezamos con 25. Pues porque queremos incluir a más gente que no tiene recursos para llegar a donde sea. Pero luego hay que entrar en otras cuestiones que no tocan aquí. La eficacia de la gestión y la atención personal también es una tensión que se vive. Y también el trabajo callado y riguroso y el compromiso de participar en los grandes debates, ¿no? A veces es como nos quedamos ahí, o también tenemos que estar en los grandes debates. Tenemos que estar en la prensa, tenemos que estar en los debates. Sí, pero claro, nos definimos políticamente, entonces no se puede hablar. Sí, bueno, esa será también otra tensión. Y termino con esta imagen. ¿Qué dice esta imagen? Hay tres dibujos. A mí me gustaría ver a todas las personas de la comunidad universitaria, si yo miro actualmente a la comunidad universitaria, con estas tres palabras. Samaritanos, maestros, maestras, testigos. Cuando hablo de samaritanos, yo leo lo que te había puesto aquí, ¿no? Lo que indico es que samaritanos, en la medida que han de ayudar a los estudiantes a abrirse a un mundo herido, donde las pobrezas son cada vez más diversas, más globalizadas, más sofisticadas y más fracturantes, ¿no? Frente a la ceguera de quien no se da cuenta, frente a la indiferencia de quien, dándose cuenta, no quiere responder, o frente al escepticismo de quien, queriendo responder, no encuentra el modo, la actitud fundamental es el compromiso de quien se implica y se complica, ya sabemos que el buen samaritano se implica y se complica con la búsqueda de respuestas para esas fracturas, para esas heridas que asolan nuestro mundo y nuestra realidad concreta. Ojalá en ese quehacer universitario, desde esos desafíos éticos, podamos ser samaritanos y samaritanas. Lo segundo es, ojalá seamos maestros y maestras, ¿no? Yo creo que un maestro o una maestra, supongo que todos hemos tenido, no es alguien que solo facilita contenidos, no solo facilita contenidos, ¿no? Es alguien con el que uno puede compartir, ¿sí? Y ayudar, y nos ayuda también a encontrar sentido, ¿no? Y seguramente es alguien que nos ofrece a veces contraste, horizonte, ¿eh? En nuestra vida. Nos ofrece mucha experiencia también. Maestros y maestras. Y lógicamente, testigos, ¿no? Yo creo que nuestra vida es la que mejor responde con nuestra respuesta, con nuestro, bueno, lo que somos, ¿no? Y ahí es donde realmente la gente se fija. Yo no sé, cuando viene alguien a la universidad o está... En el profesor no se fija solo si es buen, digamos, profesionalmente competente, tal, se fija mucho en la persona. Es decir, que lo que dice luego lo hace también, porque la gente se fija mucho. Y hoy más que nunca. Yo creo que necesitamos, me parece que educadores que son testigos privilegiados en la vida de los estudiantes, ¿no? Es decir, es alguien que da testimonio de lo que cree, de lo que elige y por lo que vive en su historia. Ojalá nosotros también, pero esto creo que es para todos, no solo para la universidad, podamos ser de alguna forma, termino con esta imagen, buenos samaritanos y samaritanas, buenos maestros y maestras, y también buenos testigos y testigas para toda la comunidad. Es que ricasco, muchísimas gracias. Gracias por esta brillante exposición. Nos quedamos con el samaritano, el maestro y el testigo. También nos has hablado de tensiones, pero supongo que ahora nos descensaremos un poco comiendo, y luego ya te atacaremos con el tema del debate, en preguntas que seguro que tienen aquí preparadas
el resto de las personas asistentes. Y también quiero agradecer a todas las personas que habéis venido hoy a esta conferencia con este brillante ponente, y sobre todo porque sois además muchos del ámbito universitario, también os animo a que vengáis cuando no se traten temas del ámbito universitario, porque así uno amplía también sus conocimientos, la cultura, la mente, y en tiempos en que la inteligencia artificial dicen que está acaparando casi todo, conviene también dar de comer a la inteligencia natural. Entonces, por eso os invito a que vengáis también en otras cuestiones, agradeciéndoos enormemente que hayáis venido, por supuesto. Entonces, bueno, ya por terminar, y antes de que nos den de comer y que esto puede ir a sus asuntos, os comento cuál va a ser la próxima conferencia. Ya tenemos prevista, va a ser el 15 de marzo. Vamos a cambiar de registro, como solemos hacer habitualmente. Vamos a ir a un tema financiero, vamos a hablar de retos de futuro. Vamos a tener al presidente de Cuchabank, Antón Arriola, que nos va a hablar de Cuchabank ante los retos del futuro. Y estáis todos invitados a que asistáis los que queréis. Bueno, es que el casco, que está un equipo.